delegados del Gobierno andaluz Antonio Granados y de Turismo, Cultura y Deporte Fernando Egea, acompañados por el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de las Angustias, Antonio González, han visitado el taller donde se ha restaurado el Cristo de Pablo de Rojas de la Basílica de la Virgen de las Angustias. En los trabajos de recuperación sobre una de las piezas más destacadas del barroco granadino, se han invertido 5 meses y han sido financiados a través de las subvenciones de arte sacro de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Bienvenidos a nuestro tiempo de noticias. Estamos a jueves, día 10 de agosto, y repasamos la actualidad de Granada y su provincia. Las noticias más destacadas, como siempre, las conocemos en titulares. La Policía Nacional ha realizado durante el mes de julio una quincena de operaciones por delitos contra la salud pública en Granada y Motril, que se han saldado con 16 detenciones. En la capital granadina, en tan solo una década, se han multiplicado hasta por 4 el número de pisos turísticos existentes, la mayoría situados en la zona que rodea la catedral, con un total de 174 viviendas de este tipo. La Diputación de Granada revitalizará la ciudad deportiva tras la situación de abandono y deterioro que presenta. Desde la institución han visitado las instalaciones y han comprobado que su estado es deplorable. La Policía Nacional ha realizado durante el mes de julio una quincena de operaciones por delitos contra la salud pública en Granada y Motril, que se han saldado con 16 detenciones. Las operaciones se han desarrollado en los puntos con mayor incidencia delictiva en lo que se refiere al tráfico de drogas en la capital granadina y en la ciudad costera. Por otra parte, también se han inspeccionado, junto con personal de Endesa, 120 viviendas en relación con la defraudación de fluido eléctrico, habiendo sido identificadas y detenidas 15 personas. Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en Granada y Motril durante el mes de julio una quincena de operaciones contra el tráfico de drogas a pequeña y gran escala. Estas intervenciones se han saldado con la detención de 16 personas y la incoación de más de 300 expedientes administrativos sancionadores, así como la apresión de una cifra superior a las 450 plantas de marihuana. Las operaciones han sido de diversa magnitud y se han concentrado en el desmantelamiento de numerosas plantaciones de marihuana en interiores no habitados, en el despliegue de diversos dispositivos de control y vigilancia en las inmediaciones y accesos a distintas barriadas de estas ciudades y en otras actuaciones relacionadas con la compra-venta de estas sustancias o su transporte. El grueso de las operaciones realizadas le corresponde a la capital, con un 80% de las mismas, mientras que el 20% restante se desarrollaron en Motril. En Granada y sus alrededores se han incautado el 92% de las más de 450 plantas de marihuana localizadas durante el séptimo mes del año, correspondiéndole a Motril el 8% restante. Por otro lado, se han realizado 120 intervenciones contra la defraudación de fluido eléctrico en colaboración con Endesa, a raíz de las cuales han sido identificadas y detenidas 15 personas, todas ellas en Granada capital. Lo anunciábamos al inicio del informativo, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía financia la recuperación de elementos de nuestro rico patrimonio artístico a través de ayudas y subvenciones. Es el caso, por ejemplo, del Cristo de Pablo de Rojas de la Basílica de la Virgen de las Angustias. La pieza escultórica, restaurada con las ayudas de arte sacro, es una de las obras más representativas de la Escuela Barroca Granadina. Los delegados del Gobierno andaluz Antonio Granados y de Turismo, Cultura y Deporte Fernando Egea, acompañados por el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de las Angustias, Antonio González, han visitado el taller donde se ha restaurado el Cristo de Pablo de Rojas de la Basílica de la Virgen de las Angustias. En los trabajos de recuperación sobre una de las piezas más destacadas del barroco granadino, se han invertido 5 meses y ha sido financiado a través de las subvenciones de arte sacro de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Yo creo que después de esta intervención, gracias por supuesto a la Junta y ese apoyo que nos ha estado dando, hemos cogido y hemos dado el impulso para que veamos ese gran Cristo que estaba ahí en la sacristía y que estaba presidiendo esa sacristía como había presidido en su inicio la Hermandad de la Virgen de las Angustias también cuando salía en Semana Santa.
La sacristía de la Basílica conserva en su interior una de las obras más representativas del naturalismo escultórico de finales del siglo XVI. Se trata de un crucificado realizado en 1582 por Pablo de Rojas, padre de la escultura andaluza del barroco. Esta pieza ha sido una de las más beneficiarias de las subvenciones de arte sacro que convoca desde hace 4 años la Junta de Andalucía para la recuperación de bienes del patrimonio religioso de la región. Concretamente, la conserjería ha aportado el 80% del coste, 18.340 euros, y la hermandad patronal, 4.575 euros. Una referencia que se vuelve a lucir y vuelve a presentarse desde la hermandad, desde la Basílica de la Virgen de las Angustias, bueno, pues para disfrute de todos los granadinos, especialmente de todos los andaluces, bueno, cualquier ciudadano que nos visite en el entorno de Andalucía. Un compromiso por la restauración de ese arte sacro que tenemos, esa potencia y sobre todo esa singularidad en toda Andalucía y especialmente en Granada, y mi agradecimiento. La imagen se encontraba afectada por patologías propias del paso del tiempo, como grietas y repintes, que han sido corregidas por la intervención que ha cometido la restauradora Carmen Raquel González Prado. Fernando Egea, delegado territorial de Turismo, espera que en poco tiempo los granadinos puedan disfrutar de esta imagen totalmente recuperada al estar en un espacio como la sacristía de la Virgen de las Angustias, que está siempre abierta al público al ser el espacio por el que mucha gente accede al templo patronal. Es una obra cumbre de uno de los grandes imagineros del barroco, maestro y además que enseñó a Martínez Montañés. Por lo tanto, de ahí sale una gran saga de imagineros. No solamente se están restaurando las imágenes en cuestión, sino que a raíz de esto está atrayendo a muchísimas hermandades, parroquias, que están colaborando para restaurar muchas más obras de arte. O sea, ha tenido un efecto llamada impresionante, y la Junta de Andalucía, pues si Dios quiere, el año que viene volveremos a convocar estas ayudas, porque es algo que está generando un bien artístico, patrimonial y también para el turismo. Récord de visitas en el Parque de las Ciencias. Hasta el mes de agosto, 500.000 de personas han podido disfrutar del complejo de divulgación científica. En lo que va de 2023, se duplican las cifras del año de la pandemia. En cuanto a las preferencias de los visitantes, el biodomo es el espacio favorito de los turistas, por lo que se ha incrementado el número de visitas. Por cierto, para estos días de la segunda quincena del mes de agosto, está previsto que el Parque de las Ciencias organice actividades especiales con motivo de las Perseidas, más conocida como la lluvia de estrellas. El Parque de las Ciencias de Granada mantiene su récord histórico de visitas tras alcanzar a principios de agosto el 500.000 de visitantes en el museo, el biodomo y el planetario. El Museo de Divulgación Científica ha señalado que en este 2023 se están superando las cifras anuales de turistas previas a la pandemia del coronavirus. El biodomo es uno de los espacios del complejo preferidos por la ciudadanía y en lo que va de año cuenta con el mayor número de visitantes desde que fue inaugurado en julio de 2016. Así, más de 145.000 personas han pasado por sus instalaciones, por lo que suma en total más de 1.000.000 de visitas. Los otros dos espacios, el museo y el planetario, han incrementado sus visitantes con respecto al año anterior en un 20% y en un 18%. De este modo, durante el primer trimestre del año se contabilizaron 241.450. En cuanto a las visitas de los centros educativos, también se ha alcanzado su máximo histórico en lo que va de año, con más de 88.000 escolares. Por otro lado, los mayores de 65 años han incrementado sus visitas con un 26% respecto a 2022. El número de personas que disfrutan del complejo científico andaluz sigue creciendo en los distintos espacios divulgativos, como los cines, las salas de formación o la galería cultural. Las altas temperaturas siguen sin dar tregua en el país. En Granada, hasta las 9 de esta noche, la zona norte de la provincia está en alerta por riesgo importante debido a la ola de calor. En la capital y la cuenca del Genil hay alerta naranja, por lo que las temperaturas podrían llegar hasta los 43 grados. En las comarcas de Guadix y Baza también hay un riesgo importante en las temperaturas máximas, con alerta naranja, aunque el termómetro marcaría varios grados menos en comparación con el oeste de la provincia, en el que podrían llegar hasta los 42 grados.
Abrimos página provincial. La Escuela de Turismo formará a empresarios y hosteleros en torno a los recursos del Geoparque de Granada. El centro, que pertenece a la Diputación de Granada, impartirá 5 cursos gratuitos entre junio y octubre y abordará temas relacionados con este enclave rural, el patrimonio de Baza y el cicloturismo. La Escuela de Turismo Rural y Naturaleza de la Diputación de Granada formará a empresarios y hosteleros en torno a los recursos del Geoparque. El centro impartirá 5 cursos gratuitos entre los meses de junio y octubre. La formación englobará distintas temáticas como los atributos del geoparque, el origen, la evolución e historia geológica de la cuenca de Guadix, el patrimonio de Baza y el desarrollo del cicloturismo. Los cursos se desarrollarán de forma presencial y vincularán la teoría con la práctica a través de visitas a los territorios. También destaca el curso sobre la guía del Geoparque de Granada en torno a los atributos de este lugar, las empresas y servicios que ofrecen actualmente, así como el patrimonio geológico, recursos y equipamiento geoturístico del yacimiento natural. Por otro lado, la formación Claves en el Desarrollo del Cicloturismo, Itinerarios Guiados, acercará a los profesionales a los perfiles de clientes, las instrucciones de seguridad y gestión de riesgos y la sostenibilidad en los circuitos. La provincia de Granada ha atraído al 25% de viajeros que se quedan en los pisos turísticos de Andalucía. Durante el primer trimestre del año, la región se ha convertido en uno de los principales focos receptores. Solo en la capital granadina, en una década, se han multiplicado por 4 el número de este tipo de pisos. Granada cuenta con un amplio abanico de pisos turísticos. Según la encuesta de ocupación publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que depende de la Junta, se contempla que el 25% del total de viajeros que visitaron Andalucía durante el primer trimestre del año se hospedaron en algún punto de la provincia, situándose la segunda región con más demanda detrás de Málaga y por delante de Sevilla. De enero a marzo, la mayoría de los 81.825 viajeros que vinieron a Granada eran turistas nacionales y el 78% de estos que se hospedaron en un piso turístico fueron españoles. Este tipo de alojamiento ha crecido en los últimos años, llegándose a cuadruplicar en una década solo en la capital. En cuanto a la costa tropical, y según el organismo, hay 271 pisos turísticos. En el primer trimestre del año, de los casi 4.000 viajeros que se hospedaron en la costa, casi el 70% fueron españoles. A diferencia con el resto de provincias, en distancias medias, en la costa granadina suelen quedarse hasta 4 días en algún piso turístico. Como cada 17 de agosto, se recordará la muerte de Federico García Lorca en el parque dedicado al poeta en Alfacar. Este año, el cantaor Miguel Poveda cerrará en esta localidad el homenaje a Lorca en el 87 aniversario de su fusilamiento. Por otro lado, hemos conocido que el Museo Casa Natal del Poeta en Fuente Vaqueros se incorpora al Registro de Museos de Andalucía y sus fondos serán considerados parte del patrimonio histórico de la comunidad. El cantaor Miguel Poveda será el encargado de cerrar el homenaje a Federico García Lorca, que se celebrará en Alfacar, coincidiendo con el 87 aniversario del asesinato del poeta. La Diputación de Granada organiza todos los años este homenaje para rendir tributo al poeta. Por otro lado, se ha conseguido la inscripción del Museo Casa Natal de Federico García Lorca en el Registro de Museos de Andalucía. En virtud de esta decisión, los fondos museísticos de Fuente Vaqueros tendrán la consideración de bienes de Catalogación General del Patrimonio Histórico de Andalucía. Además, la Diputación de Granada está ultimando los trámites administrativos previos a la formalización de la compra del inmueble contiguo a la Casa Natal de Lorca en Fuente Vaqueros para ampliar las instalaciones del museo. El pasado mes de abril, el Pleno de la Diputación aprobó la modificación presupuestaria necesaria para la compra del inmueble, cuyo precio ha sido tasado en 216.000 euros. Se trata de un edificio de 300 metros cuadrados con 2 plantas y sótano. Entramos en página deportiva contándoles que ya está entrenándose en la Ciudad Deportiva del Granada el último fichaje del club rojiblanco. Se trata de Wilson Manafá. El lateral derecho portugués ha sido presentado por el director deportivo del club, Nico Rodríguez. Así lo presentaba y así decía sentirse el nuevo jugador del Granada.
Para los que no habéis tenido la oportunidad de poder ver a Wilson jugar, dado que ha hecho su carrera en Portugal, bueno, Wilson se trata de un lateral derecho de recorrido y tiene la polivalencia de también poder hacerlo en la banda izquierda, de lateral izquierdo. Así que, bueno, acostumbrado a la exigencia de un gran club, con partidos en Champions, con, bueno, lo que decimos, una máxima exigencia. Y todo esto, pues, da con el perfil que nosotros estábamos buscando. Alguien que nos aportase experiencia, polivalencia. Y a pesar de que ha costado, bueno, pues, gracias por la decisión y bienvenido, Wilson. Estoy muy contento por venir aquí. Me hablaron muy bien de la ciudad. Me gustó mucho el proyecto. He hablado con Nico también, por eso estoy aquí para jugar, para ayudar al equipo y concretizar los objetivos. Se sigue trabajando en la búsqueda, en general. No cerramos nada, no cerramos nada. Estamos abiertos a todas las posiciones, manejamos diferentes perfiles. Estamos contentos, no nos olvidemos que tenemos una plantilla que hace unas semanas nos dejó como campeones en segunda división. La Diputación de Granada revitalizará la ciudad deportiva tras la situación de abandono y deterioro que presenta. El vicepresidente tercero y diputado provincial de Deportes, Eric Escobedo, lamenta la dejadez del recinto que no merecen los granadinos pese a las últimas obras realizadas y por las que pedirá explicaciones al anterior responsable del área. Escobedo ha anunciado que se van a volver a abrir las puertas de una ciudad deportiva que ha estado de espaldas y cerrada a los vecinos de la provincia de Granada en estos últimos años. El vicepresidente tercero y diputado provincial de Deportes, Eric Escobedo, ha anunciado la puesta en marcha de un plan urgente que revitalice la ciudad deportiva de la Diputación tras la situación de abandono que presentan las instalaciones. Asegura estar sorprendido por el deterioro de las instalaciones, lo que perjudica gravemente a los usuarios y a los equipos que no podrán hacer uso estos próximos meses, por ejemplo, de la pista polideportiva, ya que se encuentra totalmente impracticable. Diferentes dependencias, tanto cubiertas como al aire libre, están en malas condiciones, por lo que ha anunciado la urgente actuación que posibilite recuperar una ciudad deportiva de primera. Asimismo, el diputado provincial ha lamentado que parte de esas instalaciones, como el velódromo, tenga que volver a cerrarse parcialmente tras las últimas obras acometidas, por lo que ha manifestado no entender cómo el anterior gobierno provincial no exigió soluciones ante estas innumerables deficiencias encontradas en los diferentes espacios como el pabellón cubierto, donde se realizaron importantes inversiones y donde ahora tendrá que volver a reponerse un suelo recientemente puesto. Una actuación por la que ha anunciado que pedirá responsabilidades técnicas tanto a la empresa constructora como al anterior diputado de Deportes. A ello ha sumado el penoso estado del campo de césped o el cierre de las instalaciones de restauración que generaban empleo y eran un punto de encuentro social. Todo ello ha determinado, fruto de una mala planificación que durante los últimos años ha hecho que la ciudad deportiva se haya sumido en una situación de abandono y que indica se va a corregir para que recupere su esplendor, utilidad y sea motivo de orgullo de la provincia. La jornada del viernes estará protagonizada por cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral, sin descartar nieblas. Habrá nubosidad de evolución diurna en las sierras, calima y temperaturas sin cambios. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 42 grados en la zona de la capital Ibaza y 43 en Loja. En la costa tropical lo harán hasta los 33. En la localidad de Durcal, las máximas registrarán 39 grados. En cuanto a las mínimas, en Granada las temperaturas rondarán los 24 grados, 27 en Loja, y en Baza bajarán hasta los 22. Motril no bajará de los 23. En Durcal las mínimas bajarán a 23 grados. Tendremos vientos variables flojos, aumentando a componente este en el litoral mediterráneo.
Para despedirnos, queremos ofrecerles un fragmento de la producción audiovisual Lorca Vuelta de Paseo, Granada en un poeta, que persigue establecer una relación plástica e imaginativa del sentir y la expresividad en sus más diversas formas en torno a la obra lorquiana. Un proyecto dirigido por Javier Villoria, Marisa Hernández y Victoria Chamorro, contando para ello con la participación del cantautor Enrique Moratalla y la coreógrafa e intérprete Violeta Iberri, el bailarín Raúl Lozano y otros artistas. Esta producción sobre Federico García Lorca y el patrimonio de Granada y su universidad nos traslada al pasado, pero también navega por el tiempo presente y ambiciona perdurar en el futuro. Así nos despedimos de ustedes. Recuerden que mañana nos vemos a la misma hora para contarles la actualidad de Granada y su provincia. La oscura magnolia de tu vientre. Nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes. Mil caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente, mientras yo enlazaba cuatro noches cintura enemiga de la nieve. Comprendí el perfume de la oscura magnolia de tu vientre. Mis cabellos persas se dormían en la plaza columna de tu frente. Nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes. Entre ellos y jazmines tu mirada era un pálido ramo de simiente. Yo busqué para darte con mi pecho las letras de marfil que dicen siempre. Siempre, siempre, jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo. Siempre, 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 jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo. Para siempre, la sangre de tus venas en mi boca, tu boca ya sin tus venas en mi boca, tu boca ya sin luz para mi muerte. La sangre de tus venas en mi boca, tu
tu boca ya sin luz para mi muerte. La noche no quiere venir, la noche no quiere venir, para que tú no vengas ni yo pueda que tú no vengas y yo pueda ir. Pero yo iré.